¿cómo te llevas con tu esposa? Bien, un poquito, sí. Como que él no está de acuerdo con estas cosas, pero quiero darle la sorpresa. Espero 10 años para este tatuaje, mucho tiempo. ¿Para qué me has presentado tú entonces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, tú qué estás acá y tú qué estás hablando a la gente con esto. Oye, ¿qué te pasa? ¿No sabes dónde estamos? Hola, después de mucho pensarlo y después de mucho tiempo decidí por fin hacerme el tatuaje. Mi nombre es Marlene y estoy en Dame Tinta, acompáñame. Mi nombre es Pelón y estamos aquí otra vez en Dame Tinta, acompáñame a hacer otro tatuaje más. Oh, bueno, tengo pensado hacerme un corazón, acá, con alas y una aureola y poner un mensaje en inglés que en español es, mírame ahora. Bueno, esta vez voy a hacer un corazón con unas alas para Marlene. Es otro tatuaje especial para ella. Se tomó como 10 años, pero esta vez le vamos a dar tinta. Lo pensé mucho y pienso que he cambiado mucho en estos últimos tiempos y quiero hacer notar mi cambio y que la gente vea que tengo fuerza y que mi tatuaje va a significar mucho para mí para adelante. Bueno, sí, me parece que lleva colores amarillos, azul, rojo y claro, la tinta negra. Oh, bueno, Marlene era como que muy recatada, muy calladita, muy sumisa de repente. Ay, como te digo, he cambiado mucho en estos tiempos y quiero demostrarlo de alguna manera y qué mejor que con un tatuaje. Marlene se va a hacer el tatuaje esta vez en el pecho, en la parte de la izquierda, en el... Y yo pienso que sí le va a doler un poquito, en especial el color, pero yo sé que es valiente y se me va a aguantar. Bueno, para empezar, mi esposo no estaba de acuerdo. Y yo siempre consultando las cosas con él, pero ahora le quiero dar la sorpresa, a ver qué me dice. Bueno, esta vez voy a hacer un tatuaje de un corazón a Marlene en el pecho. Me hizo un dibujo ella, que es un corazoncito con unas... alas y la cosa. Bueno, eso es un dibujo que está mal hecho, que nosotros como somos tatuadores tratamos de arreglar los tatuajes lo mejor que podamos. Y bueno, esta vez yo sé que le va a salir mejor y se va a ir contenta. Bueno, mira, ese es el dibujo que tú me estabas trayendo. Uh-huh. En la computadora no puedo sacar la copia para que te quede. Lo que es igualmente, lo que estaba buscando es como agarrar esta idea de este corazón. Trae tu, lo que es el arco del ángel. Uh-huh. También. Yeah. Ahora lo que estoy tratando de buscar es unas alas similares a esas que queden en el mismo... Porque estas de acá me parece que están muy como en punta y la que yo había dicho, como que empezaban así de aquí. Uh-huh. Y eran un poco más anchas, ¿no? No sé si lo aprecias. Oh, ya, yeah. Eso es lo que te estaba de explicar. Uh-huh. O sea, no, que quiero no va a que... quedar igualito, va a quedar parecido. Ese es el problema que le tengo. Podemos quitar las puntas. ¿Sí? Y redondearlo como para que quede más delicado y no tan... Ya, yeah, nomás es un sketch que te hago, nomás para... Okay. Que me digas que le cambio y ahorita te lo hacemos. Ok, gracias. Oh, mi familia sí está de acuerdo. Como te digo, el que no está de acuerdo es mi esposo, pero creo que después ya que lo vea como que se va a acostumbrar y me tiene que apoyar. No le queda otra. Mira, lo tenía en la compu, pero Pelón me dijo que estaba muy grande y que las letras que yo quería, el mensaje que venía dentro del corazón, no iba a ser el espacio suficiente como para que se pueda apreciar. Entonces vimos diferentes modelos según los dibujos que él me puso, me agradó y me pareció lo ideal hacer las letras afuera y me quedé con mi corazón, mis alas y mi aureola.
Bueno, Marlene me trajo un papelito donde estaba el dibujo con el corazón y sus estrellas. También me trajo su página de website, de ella. Y tenía una foto chiquita. Lo dibujé como unas 4 veces porque no le gustaban unas cosas que yo le puse, esto y lo otro, pero me tomé mi tiempo para ella y le salió bien. Marlene, ¿estás lista para el tatuaje? Sí, estoy lista. Pásale. Ok. Mira, ¿puedo dejar con el... Sí, ponlo. Me estabas diciendo que me habías dado un dibujo como que te había gustado. Y este es mi dibujo que te hice, no sé qué te va a parecer. Ok, sí, está bien. ¿Dónde te lo vamos a hacer? Okay. Sí, es que al comienzo yo lo quería como más redondeado. Peloncito me lo hizo como más afinado al final y no me gustó mucho. Pero después ya me lo acomodó y quedó ok, ¿sí? En este tatuaje van a ser aproximadamente 1 hora, 2 horas. Va a ser un poquito rápido y se va a ir contenta. Cuando recién empezó, pues tuve mucho nervio. ¿Cómo ves, Marlene? ¿Te duele o no te duele? No. ¿No duele? No. ¿Es tu primer tatuaje, no? ¿Qué me estabas diciendo? Sí, es mi primer tatuaje. Muy esperado. ¿Y qué significa para ti? Oh, mucho. Muchos cambios, ¿sí? ¿Muchos cambios? Uh-huh. ¿Cómo mucho. Eres diferente? ¿Eres diferente o...? Oh, diferente en todo, por dentro y por fuera, creo yo. Y a donde voy a regresar, quiero regresar como ahora me siento. ¿Y quién te hizo cambiar? ¿Tu novio? No, pienso que la vida. ¿La vida? Ajá, la vida. Sí. Por eso viene uno a la vida, ¿no? Para aprender. Así es. Duele. ¿Sí te duele? ¿O duele no, la vida? La vida. Oh, sí, duele, porque a todo el mundo le pasan cosas, pero esas cosas también como que a uno le enseñan a superarse y a ver la vida de otra manera. ¿Bien? Sí, bien. Pues sí, ahorita estoy en la frase en la que me habías dicho que te pusiera. Uh-huh. Era importante para ti. Oh, sí. ¿Y por qué te la pusiste? ¿Por qué le caminaba? Oh, me creo que encierra muchas cosas y el mírame ahora es como una fuerza para mí, ¿no? Sí. Que he cambiado mucho. ¿Has cambiado? Por adentro y de repente físicamente también. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde quieres regresar? Me estabas diciendo que quieres regresar. Oh, sí, me voy a Perú. ¿A Perú? ¿Con tu familia? Ajá, me voy con mi familia. Me voy en diciembre, el 25 estoy viajando. Oh, qué bien. ¿Y te van a mirar diferente ahora? Sí, porque se fue otra y regresó otra. Qué bien. Me regreso el 24 de diciembre para llegar para Navidad, el 25, porque nos vamos a reunir con la familia después de mucho tiempo. Y espero que sea un bonito encuentro. ¿Cuándo viniste de Perú para acá? Más o menos hace 4 años y medio que no veo a mi familia. ¿Como 4 años y medio? Uh-huh. ¿Verdad? Sí. ¿Y cuando vayas a Perú vas a regresar para atrás o te piensas...? Sí, ¿sí? Pienso regresar en 1 año y medio más o menos. De todas maneras, pienso regresar. ¿Te gusta más aquí o allá? Mira, acá es... Estoy bien, pero uno siempre extraña a los suyos y las costumbres y todo. Como te digo, son ya casi 4 años y medio que tengo acá. Y durante todo ese tiempo he pasado muchas cosas que me han hecho madurar, me han hecho cambiar y ver la vida de diferente manera. Yo en diciembre estoy regresando a mi país. Y yo sé que estoy regresando cambiada, con otras miras, con otras metas y con muchas ganas de superarme. Ahora me toca ir a mí. Mi otro hermano está en España, ya viejo, el año pasado también, después de 8 años, a ver a mis papás. ¡Órale! Entonces ahora me toca irme a irlos a mirar. ¿Y eres la única que tiene tatuajes de tus hermanos o...? Yeah. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Salió la oveja negra de la familia? Salió lo de adentro.
¿Y te está doliendo o no? ¿Cómo ves? Un poquito, pero creo que más es el... ¿Nervio? No, la alegría. ¡Oh, ok! ¡Qué bien! Creo que soy la primera hasta el momento que tengo tatuajes en mi familia. Espero 10 años para este tatuaje. Mucho tiempo. ¿Cómo te llevas con tu esposo? Bien, un poquito, sí. Como que él no está de acuerdo con estas cosas, pero quiero darle la sorpresa. Oh, no, le gusta, no, son 10 años que le vengo insistiendo que me quiero hacer uno. Y hoy es el día. ¿Sabe que te lo vas a hacer o no? Le dije la vez pasada que me quería hacer uno, pero no creo que me haya creído. ¿No te creía? No. ¿No sabe que eres atrevida? Sí, pero al tatuaje no. No creo que él piense que yo me lo vaya a hacer. Así que va a ser una sorpresa para él hoy día. Yo pienso que le va a gustar. Yo también. Okay. Además, se tiene que acostumbrar que le queda. ¿Verdad? Sí. Si te quiere, tiene que querer un tatuaje. Así es. No, porque ni siquiera quería que me haga otro hoyito en la oreja y muchas cosas más que él no estaba de acuerdo, ¿no? Pero, no, pues, pero ¿para cuándo? Si ya tengo 35 y ¿qué voy a esperar más, no? La vida pasa y quiero darme un gustito, ¿no? De repente me voy mañana y me voy sin mi tatuaje. Sí, lo va a sorprender y, cuando llegue, yo pienso que su esposo se va a hacer uno también. ¿Y cuánto tiempo llevas con él o cómo es tu relación? ¿Te llevas bien? Ya llevo más o menos 13 años. ¿Oh, 13 años con él? Ajá. Oh, y es mucho tiempo. Uh-huh, sí, es mucho tiempo, una vida. ¿Y tienen hijos o piensan tener? Sí, sí tenemos una niña de 11 años. Una niña de 11 años. Sí, a mi hija también le gustan los tatuajes. Le gustan mucho los tatuajes. Ella me dice que a los 18 se piensa hacer uno, le dije que está ok, está bien. Hasta ahí habrá cambiado su modo de pensar mi esposo, me imagino. ¿Y qué piensa tu hija de los tatuajes? Oye, a mi hija le encanta. ¿Le encanta? Sí, me dijo, mamá, ¿cuándo me lo puedo hacer? Le dije, cuando cumplas 18 y si estás muy apurada, digo, antes de los 18, sí, pero siempre hablándole al papá, ¿no? Para no hacer problemas. ¿Y tú qué piensas? ¿Le vas a dar permiso? Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Aunque no tenga 18? No sé. No, pienso que llegue a sus 18, que ¿sí? esté bien consciente de lo que haga. ¿Y qué haría sí. si una te llega con sorpresa igual que tú de tatuaje? A ver. No, ya me esperé 10, que ya le falta poquito. ella me dijo que quería hacerse una mariposa en la pierna. No sé qué más se irá a hacer. Bueno, ¿pero qué harías? ¿La regañarías? No, la regañaría, pero ¿sabes qué? No pienso que ella se atreva. ¿No? Ella sí, ella es ¿qué te digo? Muy madura de ese lado. Sí me dijo bueno. que quiere. ¿Y cómo vas hasta ahorita? ¿Te sigue doliendo? No mucho, pero digo, me he portado bien. Oh, sí. Porque ni me moví. No, otras personas en el pecho se andan moviendo y no me dejan trabajar. Bien, ¿no? Pero estás bien. Ya voy a acabar, es las últimas líneas y acabo, ¿ok? Okay. ¿Duele? Un poquito. ¿Qué te dolió más de todo? Cuando llegaste a huesito. ¿Oh, sí? ¿Qué te sientes? Para que los digas. Oh, como que te estuvieran raspando en una herida. ¿Duele mucho? No, mucho. Ya soy valiente. Ok, así me gustan las mujeres valientes. Sí. Lo siento, ¿ok? Ok. Te va a doler poquito. Ok. ¿Quién aquí? ¿Eh? Oye, ¿tú quién acá? ¿Qué te he dicho yo?
¿Para qué me has preguntado tú entonces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No. ¿Tú qué estás acá? ¿Y tú qué estás valorando a la gente con esto? Oye, ¿qué te pasa? Pues ¿no sabes dónde estamos? Yo estoy trabajando nada más. ¿Te estás dando cuenta? ¿Qué te dije yo a ti? ¿Te estás dando que cuenta yo no estaba de lo que acuerdo estás con haciendo? Esa porquería. A mí no me gusta lo Mira que tú estás haciendo valorando el cuerpo. Oye, es mi cuerpo. Y ni siquiera... ¿Y para qué me has preguntado entonces a mí si estaba de acuerdo o no? Pero yo te lo iba... Bueno, ahora yo te estaba llamando hace más de una hora. No tengo batería. ¿No tienes batería o los has apagado? No tengo batería. Bueno, pues vas a ver lo que pasa en la casa. Oye, tú estás loco. Tú no entras a la casa. ¿Sabes dónde estás? Y ahora me ¿sabes das dónde estás? Por hacerte esa porquería, ¿cuánto te han cobrado? ¿Qué te importa? Es mi cuerpo. Tú me lo devuelves ahora. Ya, está bien, te lo devuelves. No vas a regresar a la casa. ¿Dónde está la llave de la casa? No las traje. No, no regresas conmigo y te vas a la a partir de ahora. Ya, y ustedes también por valorar a la gente. ¿Tú quién me firmas? ¿Ah? Oye, ¿qué te pasa? Tú estás loco. ¿Sabes dónde estás? Me llega el que seas el dueño, que seas cualquier. Estamos trabajando. Tú te conmigo. Si no tú te y tu perro aquí, se van hoy día de mi casa. De ninguna manera. No me interesa la policía. Bueno, vino el esposo de ella. No sé cómo se enteró que estaba aquí. La vino a buscar y no le preguntó nada. Simplemente llegó ofendiéndola y gritándole. Estaba muy enojado. De repente entra un señor gritando y diciendo cosas así a una señora que se estaba tatuando en el show, ¿no? Y él estaba diciendo que era una porquería, que estaba agarrando tatuajes y que no sé qué. Y al fin, pues, se puso bien, bien enojado, que pareció que vio a la cámara y la iba a patear, ¿verdad? Y que no sé qué. Eso, yo le dije que se calmara, que aquí no se puede hablar así, que se fuera porque iba a llamar a la policía. Y y siguió y todo, pues, y todo se, pues, de, en vez de miedo, pues, los quedamos bien tripeados porque de repente, pues, viene enojado, Llegó y se enojó y nos hizo un pancho grande. A ella la regañó, hasta a mí me tocó, me mandaron a China y estuvo loco hoy. No me lo esperaba. No, si yo no estoy de acuerdo, tú no debiste haberte hecho nada acá. Pero te das cuenta de todo lo que me estás diciendo delante de toda esta así gente. Así es, sí, me interesa. Que esto se dé cuenta o no de nuestro problema. ¿Ya? Qué malo eres, de verdad. Sí, hay un problema, que esta gente de se dedica a malograr el cuerpo a la gente aquí. ¿Qué te importa? Es ¿cómo mi que me importa? Cuerpo. ¿Para qué me has preguntado si estaba de acuerdo o no? Oye, ¿para ya, qué? Ya estuvo bueno. Porque te quería dar una sorpresa. Que ya no, basta, de una manera. Tiene que salir. Ahora no vas a regresar a la casa. Conmigo. ¿Estás loco? ¿Te vas a regresar? No, yo voy a ver, regresar. Yo te voy a poner en la puerta de mi casa. Yo te voy a poner en la puerta de mi casa. Y a ustedes también. A la casa arregla las cosas. Ahorita estamos. ¡Deja de filmarme! ¡Vete a la tú también! ¡Estás loco! ¡Se van todos a la tú te jodiste conmigo! Yo estaba en el teléfono. Yo nunca me hubiera imaginado que iba a llegar alguien así. Y mucho menos aquí, ¿no? Y luego de repente estaba tatuando pelón, tranquilo y todo, y de repente digo, ¿quién es? Y ya miro que el señor llega bien enojado, que enojado con la señora porque se tatuó sin permiso, no lo entendimos bien, pero estaban bien enojados. Y dije, ¿y te van a descontar el pelón o algo? Bueno, sí, si hubiera empezado el señor como a agreder a la persona o a mí, yo pienso que no la tengo que pensar dos veces. Si él empieza, bueno, pues, me tengo que defender. Esos son problemas, ¿verdad?, que uno también no se puede meter, ¿verdad? Porque uno no sabe qué va a pasar. Y yo, siendo dueño del shop y todo, tengo que, pues, meterme y controlar un poco, pero al mismo tiempo no meterme en el problema porque no sé qué ocurrió de primero, pues, ¿verdad? Él no sabía que yo iba a venir. Él es mi esposo, sí. Yo no, o sea, yo le dije que sí me iba a hacer un tatuaje. ¿Cuándo y qué día? No, pero yo le quería dar la sorpresa como se lo había comentado acá, pelón. Sí. Oh, Dios mío, pero de verdad que yo no sé cómo llegó acá. No me explico cómo llegó acá, Dios mío. ¿Hablando? ¿O qué pasó? El teléfono lo tengo sin batería porque me puse a tomar fotos y un montón de cosas. Me bajó la batería, no traje cargador, pero no sé. ¿Estás bien? ¿Quieres que sigamos terminando sí, el tatuaje? Sí, sí. Yo sé que se le va a pasar, en la casa se le tiene que pasar. Uy, casi me toca a mí sorry también. Sorry con todos, de verdad, qué vergüenza. Me espantó, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Es tu marido? Sí, pero no pensé que iba a tener... No sé quién le ha dicho, de verdad, que no me explico cómo ha llegado acá.
Solo se lo comenté a una amiga, nada más. Tal vez llamó a tu trabajo. Posiblemente. Que no fuiste raptada. Pero no se preocupen. O sea, eso pasa. Más bien disculpen por el mal momento, de verdad. Pero ya me puse nervioso. Ay, no. Nah, no te creas. No, tú sigue pelón. Mira, la verdad es que no sé cómo llegó acá. Sí, estoy un poco movida y todavía asustada, pero pienso que se le va a pasar. Pero de verdad no me explico cómo dio conmigo acá, porque no... Él no sabía, como te digo, ni qué día ni cuándo. Solo se lo dije la vez pasada, pero no pensé que lo iba a tomar así, pero es mi cuerpo, ¿no? Hola. Cuando llega a la casa, ¿verdad? Sí, muy enojado. Él es un poco, impulsivo. Siempre tiene esa reacción, por eso mismo que siempre ha estado así conmigo, pero ya pues. Decidí hoy día y ya está hecho. Más bien disculpas porque de verdad no sé cómo llegó hasta acá. Me hizo pasar un mal momento y ustedes también. En esta ocasión no hubieron golpes, pero la verdad yo pensé que sí iban a haber golpes. Si hubiera golpeado a la señora o algo, tal vez lo hubiéramos detenido, porque no está bien, ¿no?, pegarle a una mujer o algo, aunque sea su esposa. Pero lo que me preocupaba más que no descontaran a Pelón, ¿no?, que es mi camarada y no está bien, y no puedo dejar que pase eso. Y luego Duke se miraba enojado también, ¿no?, porque eso es su tienda de él, ¿no? Sobre todo hay que darle respeto a su tienda de él, ¿no? ¿Vas a estar bien? O sea, de verdad, regresando a tu casa... Sí, voy a estar bien. No te preocupes, yo voy a estar bien. No. Ya está hecho todo y para adelante. Te dijo que no te iba a dejar entrar a tu casa. Oh, eso lo dijo seguramente por la cólera que sentí en ese momento, ¿no?, de haberme sorprendido, pero no... Él no tiene tan mal corazón como para no dejarme entrar a la casa. Además, somos personas adultas y pienso que vamos a llegar a conversar y él va a tener que aceptar mi situación. Ok, mira, ya terminamos tu tatuaje. Espero que te guste. Okay. Y que se te olvide lo que acaba de pasar. Sí, gracias. Bueno, Marlene me tomó el tatuaje bien. Fue su primer tatuaje, estaba muy contenta. Otra cosa que la miré muy decidida, que lo quería. A pesar de todo, sí le gustó y se fue contenta. Sí, contenta con Pelón, con el trabajo y me voy feliz con mi tatuaje. Mi nombre es Pelón, terminamos un tatuaje esta vez, loquísimo. Y ya saben, síganos viendo en el canal 22. Apóyennos.